Autoridad Nacional de Aduanas durante su operativo regalo con factura Navidad Segura 2014, que inició el pasado 15 de octubre, a la fecha logró detectar más de 120 casos por presunto contrabando y defraudación fiscal a nivel nacional en los diversos puestos aduaneros ubicados a lo largo y ancho del país. 2014 vamos a cerrar con una cifra por encima de los 1.400 millones de balboas, muy cerca del presupuesto que nos habíamos propuesto de 1.415 y una cifra pues un 2% por encima del año anterior. Esto hay que verlo también en virtud de que existe un sacrificio fiscal producto de los tratados de libre comercio que afecta de forma negativa a las recaudaciones normales. El tema de dar excepción, no cobrar impuestos a algunos megaproyectos, por ejemplo, también afecta los recaudos de la institución. Obras como el metro, algunas obras del Canal de Panamá de la expansión, son obras que el contratista importa libre de impuestos muchos productos. Esos impuestos dejados de pagar junto con los impuestos que no pagan los importadores producto de los TLC ascienden a casi 450 millones de balboas. Ese es el impacto negativo que está tirando hacia abajo las recaudaciones. Pero a pesar de eso, la cifra de este año superará la cifra del año anterior. Todas estas mercancías incautadas se encuentran en proceso de investigación y auditoría para determinar su valor comercial. Desde octubre hacia acá empezamos con el operativo de fin de año, donde hemos incautado más de 4.000 pacas de cigarrillos, al cual estamos procediendo pues ya a la destrucción de los mismos. Lo destruimos en un incinerador ubicado en el área de Colón, provincia de Colón, con el depósito a máxima capacidad, donde ya no cabe un bulto más, como usted puede apreciar, y tenemos retenidos los contenedores, que ya no los podemos traer porque no caben más. Tenemos retenidos dos contenedores de cigarrillos, arriba de 2.300 pacas de cigarrillos, que van ahí para destrucción. ¿Esta mercancía? Tenemos mercancía de los últimos 7 meses que hemos incautado y que están bajo investigación. En lo que va del año 2014, la Autoridad Nacional de Aduanas ha detenido 1.468.244 balboas mal declarados a turistas y nacionales que han llegado en vuelos comerciales al Aeropuerto Internacional de Tocumen. Con cámara de Ronaldo González para LaOpinionPanamá.com, Helen Vázquez.